3 foot tall, dark skin, an evil smile with a big hat. A superstition meant to scare bad children. They said the Duende was real, but I didn't want to believe it. You want to hear the story of the Duende? I will tell it to you. For 3 days. I don't even believe in this superstition anyway. I'm just gonna talk to this guy and come right back. I don't expect to find anything. This Duende doesn't even exist. A recent tip to the office fell right into my boss's lap. A little evil goblin-type monster called the Duende, terrorizing the local children of Honduras. One more story away from a promotion, I was all too eager to go. My first contact was a local who stated he had personally seen the Duende. I had my doubts. La historia del duende. Te la voy a contar. Tenía como 10 años y pues aquí tenemos la historia del duende que si tú andas enojado, te aparece el duende. Entonces iba con unos amigos para la pulpería. El señor de la pulpería tiene un árbol de mango y él regaló a mis amigos, les regaló todos los mangos. Cuando yo voy, no alcanza para mí, ya no había, se los había dado todos a los niños, todos los mangos los había regalado, no ajustó para mí. Entonces vengo yo muy molesto, venía triste y muy molesto, enojado. Por todo el camino yo venía renegando, venía pateando todo, venía enojado, porque no había mango para mí, no me dieron mango. Entonces venía renegando, venía enojado, y resulta que vengo caminando. De repente yo escucho. Niño. Niño. ¿Quieres un mango? Una persona pequeña, muy pequeña, con orejas puntiagudas, la nariz, la piel oscura, todo negro,
bien raro. Nunca en mi vida había visto eso. Entonces entendí que sí existía el duende, que ya me había aparecido el duende. Entonces vivía asustado, vivía con miedo. Cada vez que pasaba por esa parte de ese árbol, yo venía con miedo. Venía con miedo y pasaba rápido, pasaba corriendo por esa área donde estaba el árbol, donde había aparecido el duende. Viví traumado por un montón de tiempo, que yo no creía en el duende, hasta que lo vi. Ahí entendí que no había que estar uno enojado, tenía que estar uno tranquilo, porque si te enojabas, aquí te aparece el duende, sale el duende. Podría decirte que hasta el son de ahora vivo con ese miedo de volverlo a ver. Tengo ese miedo de volverlo a ver, por eso paso más tranquilo, no me enojo. No me enojo por lo mismo, porque tengo miedo de volverlo a encontrar, que me vuelva a aparecer. This is it. Y tú me dices el duende. Fantasía. My contact took me to the mountains to see the house of the duende. It was just a hole in the ground. A couple strokes of the keyboard and I was finished with my job. Free to enjoy my time in Honduras. El duende. Thank you.
I drank a lot that night. 3 days turned into several weeks. And the drinks became stronger. I had to admit seeing things not real. He knows where I am, and he taunts me. You want to hear the story of the Duende? I will tell it to you. Wepa! Watane ikonsu. Upi papi, upi papi. Uliwa mi wanaga. Watane ikonsu. Upi papi, upi papi. Uliwa mi wanaga. Wata winegi konsu. Wata winegi wanaga. Wata winegi konsu. Wata winegi wanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol.